En el video de hoy probaré distintos métodos de cómo entrar a una casa baneada en Brookhaven, utilizando como ayuda algún que otro video de TikTok y también algunos truquitos que tengo por ahí. Comencemos. Bueno gente, ahora mismo me encuentro en la Praxi buscando a la humilde personita que me baneé de su propiedad. Y creo ya haberla encontrado. Ahora solo toca descifrar quién de las dos es la dueña de la casa, así que manos a la obra. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, sí, ¿en qué te puedo ayudar, menso? La verdad es que nada me pueden ayudar ustedes. Pues qué mal por ti. Porque nosotras hacemos muchas cosas. Sí, como por ejemplo limpiar pisos. ¡Oh! Abigail, banealo a este menso de tu propiedad. ¿A con que vos sos la dueña? ¿Y qué te pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones? Tonto, ella es muda. Uy, no sabía. Bueno, la verdad es que me siento mal por las cosas que dije, así que les quiero pedir disculpa, pero qué brujita me salió la muda. Abigail, vamos a la casa. Rayos, olvidé que también era ciega. Ok, ya al fin me banearon y ya no puedo entrar a la casa. Pero ¿qué se hace en estos momentos? Pues recurrir a TikTok, ya que me salió este video. En el cual con ayuda de un compañero, si este nos carga, podremos entrar fácilmente a la propiedad que hemos sido baneados anteriormente. Así que Tocino, ¿ya estás listo? Sí, capitán, estoy listo. Bien, entonces envíame la solicitud para cargarme. Ok. Ya te la acabé de enviar. Perfecto, ahora que el Tocino me tiene de cocochito, pues lo único que tiene que hacer es entrar a la casa. Allá te voy. Y sí, como verán, este método funcionó correctamente. Ya que traspasé sin problemas la barrera, pero tengan cuidado. Porque si se separan de su compañero, otra vez volverán a ser expulsados. Y si tienen dudas de por qué el Tocino sigue adentro, pues es básicamente porque él no fue baneado como yo. Pero el método funciona siempre y cuando no nos separemos de nuestro compañero. Oh, mira, la dueña de la casa está haciendo un directo en TikTok. ¿Pero qué? ¿Qué hace en el techo de la casa? Pues yo qué sé, pero se la ve muy bonita. Yeah. Ella es ciega, tonto. Mucho mejor, para que no vea lo feo que soy. La pregunta es cómo llegó hasta allá. Pues los humanos no conocen los límites. Bueno, gracias a Dios que no está lloviendo o algo de eso. Amiga, bájate de ahí que te vas a resbalar. No sé quién te mandó a hacer un directo en el techo. Tírate que yo te agarro. Oh my god, esto es cine. Creo que lo grabaré. No. Yo te salvaría una y mil veces si fuera posible. ¿Quién eres tú? Yo soy tu Leonardo DiCaprio. Disculpa, yo y vos nos conocemos. Todavía no nos conocemos, pero si quieres podemos ir a tu cuarto y hacer muchas cositas deliciosas. Bueno gente, ahora que ambos estamos baneados de la casa, no tengo otro remedio más que usar el truco de enviarle solicitud a cualquier persona que esté en el server. Y que esta me acepte. Y bueno, ahora solo tocará salir de la experiencia. Para luego, volver a unirme al servidor que está jugando nuestro amigo. Y listo, eso es todo. Ya que de este modo, por arte de magia, desaparecerá el baneo que teníamos. Y un video que me causó mucha gracia, fue sin dudas este. Y es que esta muchacha, después de ser baneada, puso un auto de policía en la entrada de la vivienda. Y a este le activó obviamente la sirena. Y también lo bloqueó para que nadie lo pueda mover. Todo esto con el único fin, de terminar cansando al dueño con el sonido y que saque la casa. A ver, lo pondré a prueba para ver qué onda. Bueno, ya he sido baneado por una tocinita, y ahora solo toca seguir el plan poniendo la patrulla. Esperen que la acomode un poco, pero tampoco tanto. Listo, ya creo que está. Enciendo la sirena, y finalmente bloqueo el carro. Jaja, la tocina apenas escuchó todo, quiso mover el auto pero no pudo. Sácalo por favor. No. Disculpe, pero lamentablemente deberá eliminar la casa. Y bueno gente, al final el truco funcionó según lo esperado. Aunque no sé si saben, pero estoy sorteando 500 Robux para dos ganadores. Lo único que tienen que hacer es seguirme en el Instagram, y en el Roblox. Sumado que le tienen que dar like a la última publicación, y comentar tu nombre de usuario de Roblox. Tienen tiempo hasta el 30 de noviembre, suerte a todos. Mientras tanto yo me despido de ustedes, y gracias a todos los que usan el código LOWNY al momento de cargar sus Robux. Se lo agradezco de todo corazón. Chau y que Dios los bendiga.
Un saludo a José Alfredo Hernández 6710, Orlinson Acevedo 2613, Metrix, Ricardo Bustamante, Doritos Gamers, Elías Enanito, Tuturraca 333, y finalmente a Rosy Vallejo 1149.